Uno. Muy, muy bien, racita. ¿Qué tal en esta forma? Vamos, espero que se encuentren de la mejor manera. Aquí estamos otro día más, pues, como siempre, bien guapos, bien sabrosos y gozando absolutamente todo lo que nuestro cuerpo es capaz de hacer. Bandita guapa, hermosa y preciosa, ¿quiénes nos acompañan en la rutina del día 351? Giovanni, Monse, Guarapo, Miriam, Marifer, Martín, Leila, Evo, Erika, Victoria, Lulú, Alexis, Gaby, Mario, Dennis, Marc, Humberto, Richie, Mariano, Joshua, Edson, Leo, Adrián, Frijolito, Víctor, César, Ramiro, Pizzafer, Anayeli, Ana, Josías, Julio, Huartampas, Alejandro, Sam, Derek, Oski, Carlos, Oscar, Ariel, Eric, Quique, Adán, Arlet, Alberto, Isma, Aarón, Héctor, Raquel, Ron, Luis, José, David, Davo, tenemos a Enrique, Christopher, Alan, Emiliano, Javier, Yaciel, Jorge, Alex, Rocío e Irma. Gracias, bandita guapa y hermosa, por acompañarme otro día más en esta nuestra sesión de entrenamiento. Sabemos que hay que sacar el mayor jugo posible por nosotros mismos y por lo mismo les vamos recordando que aquí lo más importante es que peleemos por nuestras propias metas. ¿Qué vamos a ocupar para una rutina como la del día de hoy? Fácil, sencillo, poderoso y contento, les puedo llegar a decir: bancos o sillas de asistencia, peso casero o pesas. Número 3, si tuvieras algún lugar donde hacer paralelas, ya sea en cuerda en suspensión o pues paralelas tal cual, o las mismas bancos o sillas de asistencia. ¿Saben? Lo más importante es que tengamos ganas y con unas cuantas cositas en nuestra casita le sacamos el jugo necesario. ¿Vale pues? Ahora sí, ¿qué vamos a hacer en este momento? Fácil y sencillo, lo que se ocupa hacer antes de cada rutina: articular. Movamos cabeza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, los lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, los hombros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hombros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, al revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vamos torso. 1, 2, 3, vamos 4, 5, 6, 7, 8, cadera. 1, 2, 3, 4, dale. 5, 6, 7, 8, rodillas. 1, 2, 3, 4, venga. 5, 6, 7, 8, tobillos. 1, 2, 3, 4, eso. 5, 6, 7, 8, muy bien. 1, 2, 3, 4, muy bien. 5, 6, 7, 8. Eso pues. Vamos, mi gente. Estamos, logramos, triunfamos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Fácil, locochote y poderoso. Hagamos nuestro calentamiento. Es toca el tronco superior. Vamos a empezar como nos encanta empezar los lunes. Movimiento bien y coqueto de esta zona. Empezaremos primero boxeando hacia los lados. Después de eso, vamos a hacer un boxeo hacia el frente, okidoki, y después ganchos, de esta manera, okidoki. Intentemos en todo el momento que estemos dando un golpe, girar por completo nuestro torso, ok, gira por completo el torso, y como si en serio quisieras golpear a alguien del otro lado, ¿vale? Hagámoslo fuerte, poderoso y coqueto. Sacamos del jugo a esta sección. Estamos en 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vamos, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 al frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vamos, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20 ganchos, 1, 2, dale, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, vamos, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, pues. Eso, vuelta número 2, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dale, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 al frente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dale, 7, 8, 9, 10, eso, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ganchos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dale, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¡Woo! Bien, mi gente, bien, bien, bien. Respire sencillo, coqueto y sabrosón. Se sabe mi inglés. Venga. Inhala. Exhala. Ok. Ejercicios del día, banda. Bien. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Tenemos flexión profunda, que esta la podemos mezclar con la flexión isoexplosiva. La veremos más adelante. Bien. Tenemos laterales de hombro. Flexión en D, declinada o fondos. Press militar o flexiones de oso y flexión isométrica para terminar con una extensión de tríceps. Vamos ahora sí con la explicación, porque yo sé que pongo algunos nombres y mucha gente dice: Mauricio, no entiendo un carajo. No te preocupes, por eso mismo explicamos en este momento. Los que no pueden irse adelantando, hacer o prepararse, mentalizarse o calentar un poquito más antes de lo que vamos a hacer, ¿vale? Flexión profunda. En esto, Mauricio, te recomiendo tener bancos o sillas de asistencia para que puedas acabar con tus manos por debajo de tu pecho. Así trabajamos un rango de movimiento elevado. Si tú, por particular, no tienes tanta fuerza para el pecho, probablemente este ejercicio no lo puedas hacer tal cual. Podrías hacer una flexión sencilla de suelo en su defecto. Recuerda que hay flexiones para todos. Si estás empezando y eres tal vez con un poco de obesidad o lo que sea, a la pared, empujamos de esta manera aquí. Mientras más abajo, más dificultad. Número 2, con banco, silla de asistencia, flexión declinada. Aquí merengue, okidoki. Si no te gusta, no tienes silla o banco de asistencia, o simplemente no quieres usarla, al piso, papá. Empezamos con la flexión en agatas. Aquí hacia el frente, ven cómo está mi cadera doblada, mis rodillas dobladas. Okidoki, si eso lo domino, llevo mi cadera hacia el frente. Así nada más, no tumbada, aquí nada más. Y aquí, bajo y subo hacia el pecho. Y lo que seguiría es ahora sí, la flexión completa. Así que no pasa nada. Me puedes ver a mí haciendo un ejercicio u otro. Tú recuerda qué variante es en la que te sientes más cómodo. Si hablo de flexiones, ¿cómo las harías? Recuerda que esta sesión le sacas el jugo a ti, si es que tú sabes qué es lo que puedes hacer. Vale, pues. Tenemos los laterales de hombro. Mauricio, este ejercicio lo suele hacer ya sea aquí en la pared de esta manera o con un peso casero, incluyendo la versión híbrida de estos ejercicios, donde tengo una mano en la pared y la otra sube y baja aquí a los lados. Puedo quedarme aquí, aquí y subir y bajar, o hacer los laterales de hombro aquí arribita. Aquí a veces trabajo con un poco de resistencia extra, terminando después de ese ejercicio, simplemente dejar los brazos elevados
para darle un poco más en su mic ahí, a esos ojos. Flexión declinada o fondos. Los fondos ya los conocemos, ¿no, mi gente? Tan fácil como ponerme yo aquí así, bajar y subir. Vean cómo yo lo estoy haciendo. Aquí me estoy poniendo también de mis piernas, pero si no lo hago apoyado de mis piernas, puedo hacerlo aquí así. Ahora, vamos a hacerlo no en una cuerda forzosamente. Vamos a hacerlo en una silla. ¿Sale? Me pongo aquí en una silla, bajo y subo. Y si no tengo una silla o no cuento con la fuerza necesaria, aquí en el suelo, bajo y subo de esta forma. Okidoki. Bien. Bien, bien, bien. ¿Qué más me falta? ¿Qué más puedo hacer? Tenemos las flexiones isométricas. Estas van a ser una sola flexión muy lenta. De hecho, a veces menciono sus nombres y creo que el día de hoy no va a ser la excepción. Mientras hago esa repetición, para que el tiempo bajo tensión de todo nuestro pectoral, de todo nuestro hombro y de todo nuestro brazo se active en una sola, una sola ejecución. Bien. Press militar o flexión de os. El press militar ya creo que muchos lo conocemos, ¿no? Mauricio lo ha hecho aquí en varias ocasiones, con el hecho de levantar un peso por encima de mi hombro, aquí hacia arriba, ya estoy haciendo un press militar. Les recuerdo que este ejercicio tal vez no sea para todos, o no todos tengan las herramientas necesarias, por eso les pongo la flexión de os. Flexión de os, puedes empezar en la pared, aquí hacia el frente, pegas la cabeza a la pared y te despegas de esta forma. Okidoki, puedes luego intentarlo con la frente. Da un poquito más de rango de movimiento. De ahí nos iríamos al suelo. Aquí estamos. Pegamos en el suelo y regresamos. Okidoki. Luego subimos los pies a una silla. Después de subir los pies a una silla, manos también a una silla para un rango de movimiento más elevado. Y después subir cada vez un poco más los pies. Bien, pero el que se puede trabajar bien esos hombros, se puede trabajar bien. Extensiones de tríceps para terminar de mencionar. Manos pegadas en la pared, las despegamos del piso y regresamos haciendo este movimiento. Si puedo dominar este ejercicio de esta manera y ya tengo la fuerza necesaria, puedo pasar al suelo a hacer exactamente lo mismo. Este ejercicio a veces suele ser mortal para tu brazo. Si no sientes que tengas la fuerza necesaria o que te está costando demasiado, puedes cambiarlo por un ejercicio más sencillo como lo que son las copas. Peso encima de tu cabeza, bajas, subes y bajas. Aquí tranquilo, cualquier cosa que pueda hacer, una mochilita o lo que sea. Bien, ya tenemos todo lo que ocupamos para la sesión. Ahora solo falta hacerlo. ¡Listo, mi gente! Vamos pues con la flexión. Primeras flexiones, flexiones profundas. Mauricio las va a hacer acá. Y en esta primera vuelta no me voy a poner ninguna regla, solamente las voy a hacer. Okidoki. Vamos pues. Flexiones. Me pongo en posición. Yo las voy a hacer acá para tener un rango de movimiento más bajo, ¿ok? Pero lo pueden hacer en el piso sin ningún problema. Okidoki. Vamos por 15 flexiones. 3, 2, obviamente yo. Si tú puedes con menos, no pasa nada, pero sácale todo lo que puedas. 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ahí está. Bien. Bien, bien. Nada más, ¿no? Nada más. Ok. Hombros, laterales de hombro.
aquí arribita, con peso casero o pared. Voy a ponerme aquí en la pared y voy a subir y bajar un brazo. Okidoki. Así, si tengo mucho peso, más bien no tengo mucho peso, de todas maneras le puedo sacar mucho provecho. Recuerda que para el brazo que está pegado a la pared, la dificultad es qué tan alejado estés de ella y qué grado de, tenga tu brazo. Mientras más pegado, más abajo esté el ángulo de tu codo con tu torso, más pesado va a ser el ejercicio. Okidoki. 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vamos, 8, 9, 10. Voy a hacer lo mismo, lado contrario. 3, 3, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vamos, 8, 9, 10. Bien. Recuerda, cuando hagas los laterales de hombro, primero sube el codo, después la muñeca. No al revés, así no. Codo, después muñeca. Ok, bien. Subo los brazos, subo y bajo aquí. 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vuelta adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vuelta atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, papá. Sencillo, ¿no? Coqueto, sencillo, poderoso. Latente. Bien. Flexión declinada o fondos. Mauricio se va a poner aquí en las paralelas. Ok. Yo, porque cuento con esta herramienta, si tú no cuentas con ella, tan fácil como una flexión declinada. ¿Ok? Recuerda cuál es la flexión declinada. Sobre un objeto, bajar y subir aquí. Intenta apretar tus codos hacia adentro mientras estés subiendo. Codos hacia adentro. Ahí vas a sentir cómo activa el pecho mucho más. ¿Vale? Ok. Flexiones de declinadas o fonditos. Es la primera vuelta, apenas estamos calentando todavía los motores. ¿A poco no, ahorita? Estamos en 3, estamos en 2, estamos en 1. 1. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ahí está. Ahí. Press militar o flexión de oso. Mauricio en esta primera vuelta va a ser el militar. ¿Ok? Y no porque uno sea mejor que otro, sino porque es el que más ocupa observación para evitar lesiones. Y yo sé que ustedes a veces creen tenerlo ya claro, preciso o formido, y a veces se nos va la onda. Inclusive a mí se me va la onda. ¿Vale? Aquí sentaditos, espalda recta, toma nuestro palo de escoba o nuestra mochila o cualquier cosa que vayamos a levantar por nuestra cabeza. Los codos están por delante.
volante de nuestro cuerpo, la barra o el peso siempre por debajo de nuestros codos, y aquí subiríamos poniendo todo sobre nuestro torso y bajaríamos otra vez a la escuadra inicial. Así es el movimiento. Bien, puede ser sentado de pie. Si lo vas a hacer de pie, aprieta bien los glúteos, ¿ok? Y la zona abdominal, para que tengas fuerza de estabilidad en esta zona y evites que se te vaya a caer el peso de un lado o del otro. Ojito aquí. Vamos, que vamos de pie con ustedes. Aprieta bien. Y si estamos trabajando con peso, recuerda que apretar bien no necesariamente es comprimir. El bracing es una postura que usan mucho los powerlifters y sacan la panza al hacerla, ¿ok? No pasa nada. De todas formas, eso no es nada malo. Okidoki, vamos aquí para arriba. Apretamos, vamos en 3, vamos en 2, vamos en 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, venga. 8, 9, 10, ahí está, y si no, ni se mata. Empezar bailecito. ¿A poco no? Bien. Flexión isométrica. Una sola flexión, pero que esta nos lleve a nuestro límite. ¿Estamos listos o no? Venga, bandita. Vamos. ¿No trae short? Sí lo traigo, pero hace frío. Flexión isométrica. Vamos, mi gente. Voy a decir la mitad de sus nombres al bajar y la otra mitad al subir. Una sola flexión, pero de esas que duelen cáñamo. ¿Ok? Venga. Si puedes menos tiempo que yo, no pasa nada. Si la haces en el piso en vez de hacerla en banca para quitarte rango de movimiento, no pasa nada. Pero dura todo lo que puedas. Okidoki. Estamos en 3. Estamos en 2. Estamos en 1. Julio. Josías. Ana. Ana Yeli. Víctor Fer. Ramiro. César. Víctor. Frijolito. Adrián. Leo. Edson. Joshua. Mariano. Richie. Humberto. Matt. Dani. Alexis. Mario. Gaby. Victoria, Lulu, Erika, Ego, Leiva, Gles, Maripel, Martín, Miria, Guarapo, Monte, Giovanni, Huartortas, Alejandro, Sam, Derek, Carlos, Oscar, Ariel, Eric, Quique, Arad, Arred, Alberto, Isma, Aarón, Héctor, Roquel, Ross, Luis, José, David, Pavo, Enrique, Christopher, Alan, Emiliano, Javier, Yaciel, Jorge, Alex, Rocío, Irma. ¡Ah! ¡Oh! ¡Uh!
extensión de tríceps o copita. Yo la verdad que al final me gusta nada más el bombeo de copita. Es más, tranquilovsky, y no me siento tan destrozado de los brazos. Caray. Venga. Una copita, ok. Una copita. Veinte repeticiones. Estamos en tres. Estamos en dos. Uno. Uno. Dos. Dale. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Vamos. Nueve. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. ¡Ah! ¡Ah! Eso. Eso, Memo. Primer vuelta. Finita. Finita, finita, finita. Yes. Te ganaste respirar. Te ganaste acomodarte. No, te voy viendo, brother. El otro me pisa. Ahí estás, Moy. Ahí estás. Venga, mi familia. Acomodados todos. Aquí estamos. Ok, recuerden, si estás en este punto del video, respiremos bien y coqueto. ¿Cómo estás? Inhala. Otra vez, vamos, inhala. Eso. Bien, bien, bien. Se sabe. Se saca. Se hace, se trabó. No. No, pues según yo no. Está trabado. Al final, pateas la silla. Se sabe, se sabe. Buenas, buenas. Venga, terminamos la primera vueltica. ¿Cómo la van sintiendo? Veo al revés, no, no está al revés, está de lado. Sí, la sesión está de lado y es a propósito porque se graba también para YouTube. De hecho, tenemos ya 300 rutinas en YouTube grabadas aquí en vivo con ustedes juntos. Gracias, gracias a toda la gente bella y de buen gusto. Bien. ¿Ya agarraron aire? Yo los amo a ustedes, bonita. Yo los amo a ustedes. ¿Cómo va? ¿Cómo va el pechito? ¿Va bien? ¿Va jugoso? Nomás no. Los amo. Los amo a todos. Venga, mis chiquis. Venga, mis chiquis. Ay, no. A ver, una última respirada antes de darle a la segunda vuelta. ¿Vale? Vamos, inhala. Ustedes son amor. Besotes a todos, mi banda guapa. Se sabe. Se sabe. Love you. Bien. Segunda. Segunda vuelta. Chiquis.
fuertes, poderosos, latentes. Ahora sí vamos a ponerle un poquito de dificultad. Ya fue nuestro calentamiento, ahora sí, de nuestra zona del cuerpo. Ahora, la flexión profunda. Vamos a hacer flexión isométrica explosiva. Vamos a hacer 5 en las que bajamos rápido, subimos lento. Y luego al revés. 5 que bajamos lento y subimos rápido. ¿Cómo vamos a hacer esta comparación de tiempo? Vamos a contar en segundos. 3 en isométrico y 1 en explosivo, ¿ok? Lo que nos daría 4 segundos, una sola repetición, pero con los rangos de medición como los estamos contemplando. ¿Okidoki? Bien. Bueno, Mauricio lo va a hacer aquí en las sillas porque él decidió hacer esta flexión profunda. Ustedes la pueden hacer en el suelo o en cualquiera de sus variantes en la que se encuentre. ¿Okidoki? Recuerda, piso, pared, a gatas, a media plancha, lo que sea. ¿Vale? Vamos. Bajando isométrico, subiendo explosivo. Primeras. Ya sabemos, bajamos en 3, subimos en 1. ¿Ok? 3, 2, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 3, 5. Ahora al revés, bajamos rápido, subimos lento. 2, 1, 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 3, 5, 2, 3. Sencillo, ¿no? Pues bueno, dependerá de cada quien, pero yo siento que estas activan rico. Bien, lateral de hombro. La vuelta pasada hicimos las variables en la pared. Mauricio va a hacer ahora los laterales de hombro acá sentado. ¿Ok? Recuerda, tú siempre puedes hacer la que sientas más cómoda. Mauricio te las muestra todas. Y tú sabes después cuál escoger. ¿Okidoki? Bien. Estamos acá, recordemos, espalda recta, bracing activo, hombros hacia atrás. Estoy en 3, estoy en 2, estoy en 1, 1, 2, 3, vamos, 4, 5, 6, 7, vamos, 8, 9, 10, dale, 11, 12, vamos, 3 más, 13, 14, 15. ¡Ah! ¡Ah! Eso. Fonditos. Vamos a hacer acá. Recuerda, puedes hacer la flexión declinada sin problemas. Aquí, unas buenas lagartijas. Chucu, chucu, chu. ¿Vale? Vale. Voy por mis 12 reps acá y ahora mi peso adicional va a ser la cadenita. Carmen, ¿se te perdió la cadenita? ¿O cómo era? Estamos en 3, estamos en 2, estamos en 1. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay. Press militar. Nos movemos aquí para arriba. ¿Sale? O para abajo, que haremos la flexión de oso. Mauricio trabaja acá la flexión de oso. Normalita con sus... con su llaverita. Ya la han visto varias veces. Como me encanta hacer esta variante. En esta ocasión voy a subir los pies acá para ponérmela un poquito más difícil, ¿ok? Pero recuerden cómo se hace, así para el piso, sin problema. Voy a hacer lo mismo, pero un poco más complicado, porque a Mauricio ya no le cuesta tanto hacerlo de esa manera y les quería mostrar también cómo progresar de esta otra. Vale, a ver si me salen acá, yo le estoy apostando a hacer 6 acá. Si no me sale, ni Pepe, le voy a bajar y me voy a la silla y no hasta acá arriba. Okidoki. Más inestable de lo que creí. No te armas, me engancho. Lo voy a hacer acá. Chaca. Bien. ¿Se escucha mucho el viento? ¿O todo bien? Nota 6.6, hombre. Para ti. Chido. Flexión isométrica, banda. Vamos. Una sola flexión. Sencilla. Coqueta y masacuat. Si se escucha el aire, bien. Ok. Ahí les voy, ahí les voy. Ahí está. Con eso debe ser. Gracias, Miriam. Nunca cambies. Flexión de oso. Digo, más bien flexión isométrica. Una sola flexión para cada uno de nosotros. ¿Vale? ¿Estamos en 3? ¿Estamos en 2? ¿Estamos en 1?
Javier, Yaciel, Jorge, Alex, Rocío, Irma, Emiliano, Alan, Christopher, Enrique, Davo, David, José, Luis, Ross, Roque, Héctor, Aarón, Isma, Alberto, Arlet, Arach, Quique, Ayer, Oscar, Carlos, Oski, Derek, Sam, Alejandro, Mortote, Julio, Josías, Ana, Arayeli, Pizofer, Ramiro, César, Julio, Frijolito, Adrián, Leo, Edson, Joshua, Mariano, Richie, Matt, Humberto, Denis, Alexis, Mario, Gaby, Victoria, Lulu, Erika, Joshua, Leiva, Les, Manifest, Moy, Miriam, Guarapo, Monse, Giovanni. Ay, Dios. Ay, Dios. Sencillo, ¿no? Coquetín. Bien. Vamos aquí para el piso y hacemos la extensión. ¿Qué te dicen? Bien. Como si fueras mona china. En el piso. Bien. Puedes hacer las copas también si dices que es demasiado. Copita aquí arriba, como lo vimos en la vuelta pasada. Dos. Uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Ahí está. Ahí está. Bien. Bien, bien, bien. Eso. Dos vueltas, mi gente. Dos vueltas. Se sabe. ¿Cómo van? ¿Van bien? ¿Van coqueto? ¿Van sabroso? Yo voy bien. Yo voy bien, yo siento los jugos. Recuerda, puedes siempre mover los hombros hacia adelante, hacia atrás. Dale movimiento, dale presencia, dale poder. Relaja tu cuerpo y respira eso. Ok, inhala. Eso. Eso. Eso, carajo, eso. Bien. Y si mejor jugamos, ya me cansé. Hermano, voy a terminar lo que me toca el día de hoy. ¿Sí? Pero luego va a haber tiempo para jugar, ¿sale? Al menos yo me prometí hacer esto hasta el final. Y por las personas que están aquí hasta el final, por ellos voy a terminarlo todavía al 100. Me han dado tanto como para no poder hacerlo. Me acordé de cuando le dijeron a Montse, güey. Ay, no, se la vaya. El juego de Alexis. ¿Qué juego tiene Alexis? Hoy. Venga. Lección profunda.
combinación isométrica explosiva. ¿Ok? Bajo en 3, subo en 1 y luego al revés. Okidoki. Vamos pues. ¡Tercera vuelta! ¡Vamos, mi gente! ¡Vamos, mi banda! ¡Au! Estamos en posición. Estoy en 3, estoy en 2, estoy en 1. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 6. Eso. Cambio, va al revés. Bajo rápido. Subo lento. Ok. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 3, 5, 2, 6, 6, 2, 3. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ah! Bien. Lateral de hombro. Voy aquí a pared y subo y bajo. ¿Ok? Vamos pues. Vamos. Vamos pues. Okidoki. 3, 2, 1, 1, 2, 3, dale, 4, 5, eso, 6, 7, 8, 9, 10. Oh. Vamos en 3, vamos en 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Subo brazos, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, subo y bajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, giro al frente, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vamos, 8, 9, hacia atrás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, arriba, 1, 2, 3, 4, vamos, 5, 6, 7, 8, 9, ¡ah! Saca el hambre de Asís. Ay, Dios. Ay, Dios, ¿no? Tan sencillo y tan potente. Ay, 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 ay. Venga, mi gente. Venga. Sencillo, ¿no? Coqueto. Ni en cuenta se dio que dijo hermano. Sí me di cuenta, pero ya no supe qué hacer. Ay, no.
Por eso hice el comentario. Ok, presmilitar. Mauricio lo va a hacer con el garrafón. Acá. Ok. Recuerda que tiene las otras variantes también. Con barra. Con flexión de oso. Y ahora con garrafón. Así tienes las tres ya. Y puedes decir, bueno, de todo a todo ya sabré cómo hacerlo, ¿no? Para el garrafón, no suelo ponerlo al revés, esto volteando a ver hacia abajo. Así, cuando voy a subir, mi cabeza no se va a ver golpeada por el palo del garrafón. Ok, de aquí tomo el peso, aprieto mi abdomen, subo mis brazos y lo mantengo aquí en escuadra. Y al subir, se pone hacia adelante, hacia debajo de mi cabeza y regreso. Okidoki. Vamos en 3, vamos en 2, vamos en 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, eso, 7, vamos, 8. 9, 10, 11, vamos, 12, 5 más, 4, 3, isometriz. Venga mi gente, venga, venga mi gente, vamos incluso fuerte y poderoso. Estamos en 3, estamos en 2, estamos en 1. Isométrico, vamos, bajando. Julio, Josías, Ana, Anayani, Peter Pé, Ramiro, César, Víctor, Frijolito, Adrián, Leo, Edson, Joshua, Mariano, Richie, Humberto, Matt, Dennis, Mario, Alexis, Victoria, Lulú, Evo, Erika, Leiva, Martín, Marifer, Miriam, Moy, Guarapo, Giovanni, Juan Tortas, Alejandro, Sam, Derek, Oski, Carlos, Oscar, Ariel, Eric, Kike, Arat, Arlet, Alberto, Isma, Aarón, Héctor, Raquel, Ron, Luis, José, David, Tavo, Eric, Enrique, Christopher, Armán, Emiliano, Javier, Yacir, Jorge, Alex, Rocío y...
Bien, bandita. Extensión de tríceps o copitas. Toca la vuelta de la copa. Vamos para arriba, ¿no? Vamos para arriba. Dos. Uno. Uno. Dos. Tres. Eso. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. 10, dale. 9, 8, 7, eso. 6, 5, 4, vamos. 3, 2, 1. ¡Ah! 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 Eso. Tres vueltitas, bandita. Tres. Tres vueltones. Ay, no. Eso. Bien, maldita, bien. Bien. Vean, vean, vean. Ahí va el bombeo. Vean. Se nota, ¿no? Cómo se empiezan a salir. Estamos trabajando hipertrofiando potente. ¿Soy yo o faltan los fondos? ¡Faltaron los fondos! Efectivamente, brother. Tienes toda la razón, hago los fondos. Y ando por terminar esta vuelta. Nemene. Ok. Fonditos. ¡Ay, está frío! Estamos en tres, estamos en dos, estamos en uno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. 12. Ahí queda. Ahí queda. Ahí está. Oh. Hey, Carlitos, en vez de contar, ponte a hacerlo, carnal. Qué pasión, qué pasión. Eso, eso, eso. Bien, mi gente, bien. De 8 a 12, Booker. Al menos cuenta bien, compadre. ¿Escucharon mi espalda? Ahí va, ahí va. ¡Ah! ¡Qué rico! ¡Ah! Me tronaron la espalda, bandita. Carlos es más fit, se sabe. Me voy a Illuminati. ¿Por qué Illuminati ahora? 10% de fuerza, obres. Sobres, banda, sobres. Tu 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 tu. Mucha lucha, mucha lucha. Besotes, banda, besotes. Besotes fuertes y poderosos. El tilín del mao. ¿Qué? ¡Órale! Pues oye. Sí, la cuarta y estoy haciendo 20 flexiones. ¡Eso, perro! Bien, excelente. Sácale tu jugo, carnal. Sácale todo el jugo, todo el poder. Bien.
intenta hacerlas pausadas y controladas, Giovanni. Es lo que estamos haciendo en esta sesión. Flexiones lentas para que contraigas mejor esas fibras y le des hasta donde creías que no iba a dar. ¿Vale? Bien. Acabemos pues. Acabemos. Acabemos pues. Flexión profunda. Los cambios con isometría son vigentes. ¿Ok? Vamos pues, terminemos de una por todas. Ok, aquí. Isométrico combinado con profundo, con explosivo. Bajamos en 3, subimos en 1 y repetimos. 2, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 3, 5, 2, 3, 6, 2, 3, 7. Eso. Ahora al revés. Bajamos rápido, subimos lento. ¿Ok? Ok. Estamos en 3, 2, 1, 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 3, 5, 2, 3, 6, 2, 3, 7, 2, 3. Mauricio, y el despertar de las fibras del pecho. Eso, eso. Bien, hermana, bien. Lateral de hombro, lo voy a hacer de pie y con mis mancuernas. Les recuerdo, puede ser peso casero o puede ser cualquiera de las otras variantes ya previamente mencionadas. Okidoki. Vamos pues, subimos los codos, recuerda apretar los glúteos, abdomen rígido. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vale, 8, 9, eso, 10, 11, 12, 12 pues, sin peso, brazos arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sube bajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hacia adelante, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hacia atrás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sube bajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mantengo arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, 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 Dios. Bien, bien, bien.
Vamos pues. Fondiuque. Fondo. Vamos por 10 reps. Estoy en 3, estoy en 2, estoy en 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9, 10, 11, 12. Eso. Puedes meditar. Lo haré con Marco Herreras, también aquí sentado, las mismas que tenía. Para los laterales, y ahora para arriba. Vamos por esas 12 reps. A sacarlas. ¿Ok? Estoy en 3, estoy en 2, estoy en 1. 1. 2. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, vamos, 12. Bien, maldita, bien. Ay, Jesús. Eso mero. Flexión isométrica. Vamos. Vamos, Andy. Vamos con esta flex. Última por todos. Última por todos. ¿Vale? Vamos. Vamos. Estamos en 3. Estamos en 2. Estamos en 1. Ya, Andy. Monte. Guarapo, Miriam, Mon, Martín, Marifel, Leiva, Kles, Ergo, Erika, Lulú, Victoria, Gaby, Denis, Mario, Alexis, Matt, Humberto, Mariano, Joshua, Edson, Leo, Adrián, Nicolito, Víctor, César, Ramiro, Víctor P, Ana Yeli, Ana, Josías, Julio, Osota, Alejandro, Sam, Derek, Oski, Carlos, Oscar, Ariel, Eric, Quique, Arat, Arlet, Alberto, Isma, Aaron, Roque, Ross, Luis, José, David, Toro, Enrique, Christopher, Ana, Emiliano, Javier, Yaciel, Jorge, Alex, Rocío, Irma.
maestrías del tiempo bajo tensión, ¿eh? Aquí somos máster de eso. Venga pues, vamos aquí para arriba, ¿no? Vamos aquí junto, familia. Podemos con esto, podemos con más. Acabamos con estas 20 reps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, dale, 3, 2, 1. Se logró. Ay Dios, mi hermana. ¿Qué tal, eh? Arre, con la que barre, dirían por allá. Hoy me hizo reír Mao y llorar. De ahí, ¿por qué dicen que yo tengo relaciones de amor-odio? O me amas o me odias, pero no te quedas en medio. ¡Vámonos! Ay, bien, maldita, bien. 4 vueltas finitas. Si eres un fiel practicante del canal, de esta nuestra religión enferma de entrenar, sabrás que estamos cerca de terminar. Aquí es donde se separan veteranos y leyendas. ¿Y quiénes son ya las leyendas del canal? Ustedes saben quiénes son. No les tengo que poner nombre y apellido. Ustedes son los que luchan, los que se transforman y los que se convierten en su mejor versión. La lucha es contra uno, ¿no? Pues bueno, bandita, fortalezcamos este nuestro lavadero y quememos unas cuantas calorías extra. Okidoki. Vamos, que nos tocan la plancha, ¿vale? Mauricio los va a hacer acá, para, pues para que se vea más, si me voy al piso, se ve menos. Bien, toma en posición, codos en el suelo, pies en el suelo. 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, sube la pierna, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, cambio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, sube y baja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dale, 11, 12, cambio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Eso. Vamos pues, igualito. Ahora brazos estiraditos, ¿vale? Vamos pues. En 3,
en dos, en uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, dos, una pierna, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, cambio, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, sube bajo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, cambio, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Ves?